Iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Es el lugar especial para estar en su presencia. Ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Que el Señor les bendiga, qué bendición que se pueda conectar en esta noche y que juntos podamos iniciar dándole gracias a Dios y diciéndole: Dios, aquí estamos una vez más para recibir de ti, para escuchar de tu palabra. Así que le voy a pedir ahí donde usted está que podamos entrar un momento en la presencia de Dios y que podamos adorarle, que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y poder decir: Señor, aquí estamos porque queremos más de ti. Amén. Te adoramos, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Dí conmigo. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí te
Señor le bendiga.
bendiga. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente este lunes de oración, dándole a ustedes la bienvenida a todo aquel que se ha conectado a través de las diferentes plataformas. Nuestros hermanos que nos ven en nuestra nación y fuera de nuestra nación sean bienvenidos. Iglesia Kemuel les da la bienvenida, les da un abrazo. En el Espíritu nos abrazamos. Les decimos bienvenidos, Iglesia Kemuel es su casa. Así que un lunes más estamos ante la presencia de nuestro Padre haciendo lo que Jesús nos mandó, a orar. También nos mandó a predicar su palabra. Tenemos que llenar todos los requisitos que como hijos de nuestro Dios soberano, de nuestro Padre celestial, hemos sido, a los cuales hemos sido llamados. Y uno de ellos pues es nuestras pláticas con el soberano Dios. Yo no sé cuántas veces al día usted habla con su Padre celestial. Me imagino que si su papá acá en la tierra físico, su papá de sangre aquí en la tierra, su papá biológico, usted lo tiene, ¿cuántas veces al día usted platica con él? ¿Cuántas veces usted le llama? El que usted tenga una comunicación estrecha con su padre biológico es porque hay amor. Y si usted no platica con él y usted es porque hay resentimiento, es porque usted no tiene deseo de hablar con él, ¿pero por qué? Así es nuestro Padre Celestial. Él está esperando con su brazo extendido hacia nosotros, diciéndonos, aquí estoy. ¿Cuántas veces usted le busca a nuestro Padre Celestial? ¿Somos nosotros como la mujer del flujo de sangre? ¿Somos nosotros como esa mujer que buscó el momento cuando Jesús iba a pasar? Ella se dio cuenta que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y dice que ella buscó la forma de poder tan solo tocar el borde del manto de Jesús. De tal forma que algo salió del cuerpo de Cristo, que él dijo, alguien me ha tocado. Los apóstoles le dicen, sí, es que la gente te aprieta. Ciertamente, aquella mujer que tenía 12 años, con una enfermedad, en un flujo de sangre. La mujer es que se terminó sus bienes y todo buscando medicina, ser sana, pero escuchó de Cristo Jesús. Y dice que buscó, ella sabía cómo es la forma en que usted busca a su Padre. Cómo es la forma en que usted anhela ese momento y dice, Él está aquí, Él está en mi casa, Él está en mi habitación, Él está en cualquier parte donde usted está, ahí está Jesús, ahí está Jehová, ahí está su Abba. Y usted dice, si tan solo, como dijo aquella mujer, pudiera tocar el borde de mi manto. Jesús se regresa y le dice, Maestro, yo sabía que usted iba a pasar por aquí. Tengo 12 años padeciendo esta enfermedad. Y qué palabras más bellas la de nuestro Padre. Cuando Él le dice a la mujer, mujer, tu fe te ha sanado. Y no solo fue eso, sino le dice, vete en paz. Y que tu angustia sea quitada. Glorioso cuando nuestro Padre se vuelve hacia usted. Glorioso cuando su Padre ve el derramamiento suyo ante Él. Esa búsqueda con fe. Como esta noche usted y yo venimos ante nuestro Dios. Aún en medio de los padecimientos que tengamos. Aún en medio de la cantidad de años que estemos clamando ser sanos, ser libres, ser restaurados, ser consolados, ser liberados. No sé cuántos años quizás usted ha batallado, ha luchado como esa mujer
que fueron 12 años padeciendo de enfermedad. Yo no sé cuántos años usted lleva clamando quizás la conversión de un esposo, quizás la conversión de un hijo, la restauración de su hogar, ser sanado de una enfermedad, una depresión, un lupus, un cáncer. No sé cuántos años usted quizás está clamando por la liberación de un hijo suyo que quizás ha caído en garras de vicios, del alcoholismo, de drogas. No sé. Ha caído quizás en pasos que a Dios no le agradan. Y usted dice, Señor, ayúdame. Hice esa oración con ese corazón puro que viene acá los días lunes, los días martes, los días miércoles, igual en su casa a cualquier hora, ese corazón derramado ante la cruz, ese corazón no es desechado, ese corazón y esa oración como la que hizo Ana, esas oraciones no son desechadas del trono de Dios. Y esta noche venimos un grupo de adoradores, venimos un remanente buscando de esa presencia, buscando al Padre, porque le decimos, Señor, son años, son meses, son días quizás, pero yo anhelo tocar siquiera el borde del manto de Jesús y ser liberada. Yo anhelo sentir la presencia de Dios que va pasando por mi casa. Y yo poderle decir, Señor, habita en mi casa, habita en mi familia, habita, Señor, en nuestro entorno. Oh Dios, en esta hora, quiero compartir con ustedes una palabra que realmente es una palabra maravillosa de nuestro Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ciertamente, la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos. La mujer del flujo de sangre estaba esperando en el lugar correcto que Cristo pasara. Buscando de Dios, buscando encontrar al Cristo de la gloria, buscando encontrar a su sanador y a su libertador. ¿De qué forma nosotros le buscamos a nuestro Dios? Oh Padre, esta noche, Señor Jesús, en esta hora venimos, Padre, ante su presencia. Venimos, Señor Jesús, adorándole, exaltando su nombre, bendiciéndole, Dios Todopoderoso, declarando que nuestro Dios, el Hacedor de la vida, el Rey de Reyes, el que resucitó al tercer día y venció la muerte, a Él levantamos un aleluya. Levantamos un aleluya, Padre. Y le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Padre, porque aún en medio, Señor, de la enfermedad, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio de la tempestad, Señor, estamos aquí, Señor, una vez más, unánimes, Padre, postrados ante su presencia, buscando del Todopoderoso, buscando del gran Yo Soy, y derramándonos ante el Padre, diciendo, si tan solo esta noche el Maestro me tocara. Si tan solo esta noche el Maestro se volviera como se volvió a la mujer del flujo de sangre y yo pudiera tener esas palabras de mi Redentor que me diga, tu fe te ha sanado. Vete en paz y que la angustia sea quitada de ti.
Señor, anhelamos esta noche. Anhelamos, mi Rey, que toda angustia, que todo tipo de ansiedad, Señor, sea quitado de nosotros y poder, Señor, esperar como dice la palabra Dios en usted. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esa paz que tanto anhelamos, sea sobre nosotros, Padre. Señor, tenemos almas, tenemos, Señor, cargas, Padre bendito, en nuestra alma. Tenemos cargas, Señor, tenemos, Señor, angustias, que esta noche las traemos, Señor. Padre bendito, aquí, Señor, habemos hijos suyos enfermos, enfermos quizás de corazón, del alma, físicamente, Señor, y esta noche, Padre, queremos entregarle a usted, Dios Todopoderoso, como lo hizo esa mujer, y anhelamos tocarle, Señor, ese borde y ser sanados, Señor, de nuestro corazón, sanados del alma, Padre, sanados, Señor, de cualquier enfermedad que nos robe la paz, Señor. Oh Dios Todopoderoso, usted que conoce a sus hijos, su palabra dice que usted conoce nuestro acostar, nuestro levantar, Señor. Aún dice que desde aún que estábamos en el vientre de nuestra madre, usted nos escogió y nos conocía, Señor. Oh Dios Todopoderoso, esta noche, Señor, creemos y declaramos, Padre, que el Altísimo Soberano, ese Dios de amor, ese Dios que nos trajo con hilos de amor, ese Dios lleno de misericordia, ese Dios todopoderoso, ese Dios está en tu vida, está en tu casa, está en mi casa, está pasando por tu casa, y es esta noche la que debes de aprovechar y declararle al Maestro, porque Él se regresa, Él escucha el clamor de sus hijos, y se regresa y te pregunta, mujer, varón de Dios, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y es que sea esta noche que, amada hermana, amado hermano, tú le digas al Padre, tengo 12 años, tengo 30 años, tengo 20, tengo 15, de estar esperando mi milagro, Señor, y aún no lo recibo. Y el Señor te va a decir, como le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te va a sanar, tu fe va a hacer que los problemas se acaben, bajen, mermen. Es tu fe lo que va a hacer eso, porque dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento será sobre ti. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, dice Él, la responderá orando. Orando es la única manera que vengamos a los pies del Señor, a esa cámara secreta, y poder descansar en el Señor. Yo no sé cuántos problemas tú puedes tener. Yo no sé cuántas angustias tú tienes. Yo no sé cuántos quebrantos de salud. Yo no sé cuántas aflicciones, cuántas noches sin dormir. ¿Qué tipo de depresión a tu vida llega? Que tú ya no quieres avanzar. Que tú ya no quieres seguir porque sientes que son años y que esto no se termina. Pero esta noche el Señor te dice, bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando, y ninguna oración es desechada ante el Padre. Por eso el Padre esta noche dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Confiemos en el Señor. Confiemos, esta noche el Señor nos ha hablado claro y dice, por nada estéis afanosos, poned nuestras cargas, poned nuestras inquietudes, nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras enfermedades a los pies. Dice, ¿a dónde estaba la mujer?
Si ella tocó el borde de Jesús, ella estaba postrada. Ella estaba en el suelo para poder haber tocado el borde del Maestro. Ahí estamos nosotros esta noche. Estamos postrados esperando que el Maestro pase, que el Maestro baje y que el Maestro nos diga: vete en paz. Que sea esta noche tu noche, que el Señor te diga: vete en paz. Tu angustia se ha quitado. Y que esta noche toda angustia pueda ser quitada de ti. Que esta noche toda angustia de enfermedad, toda angustia de escasez, toda angustia de provisión, toda angustia de enfermedad, que esta noche el Señor te pueda decir: tu fe te ha sanado, vete en paz. Que esta noche el Señor te diga: has descansado en mí, vete. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a decir: tu aflicción te es quitada. Maravilloso es nuestro Padre. Dios, gracias. Señor, gracias porque tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre, porque podemos saber que nuestro Abba, que nuestro Dios, nos dice esta noche: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Levantemos un aleluya. Levantemos un aleluya esta noche. Levantemos un aleluya porque el Maestro está pasando por tu casa. Levantemos un aleluya porque el clamor tuyo está llegando hasta el trono del cielo. Levantemos un aleluya porque en esta noche el Señor se para de su trono y ve hacia abajo y ve a sus hijos clamándole y ve a sus hijos postrados. Levantemos un aleluya porque esta es la noche que el Señor se para y el Señor deja su trono y pasa por tu casa y te abraza. Levantemos un aleluya, porque Dios es real, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse, aleluya. Él es el Rey, Él es soberano, Él es el gran yo soy, Él es el que venció la muerte, Él es el que venció en la cruz. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, aleluya. Él es el soberano Dios, el eterno, el que te abraza, el que te trae con hilo de amor, el que no hay imposible que Él no pueda hacer. Y si tú crees que esas cadenas no se van a romper, en el nombre de Jesús, esta noche declaramos que todas las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Que todas las ataduras se rompen y caen y que todo yugo se quiebra en el nombre de Jesús. Oh Padre, yo lo creo esta noche. Yo declaro, mi Rey, que toda atadura a la que hemos estado, Señor, atados esta noche, se rompe, Padre. Que nosotros caminamos en libertad, Señor. Declaramos, Padre, que como hijos suyos estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Declaramos esta noche que el gran yo soy se pasea por todos los hogares, se pasea por los hospitales, se pasea por toda nuestra nación y por el mundo entero. Declaramos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Declaramos que el ángel de Jehová está con nosotros, que va abriendo caminos donde no lo hay, que abre puertas que nadie puede cerrar, que hace abrir los cielos en favor de sus hijos, que hace haber fruto a donde no lo hay. Oh Padre, aleluya. Declaramos esta noche que esta es tu noche, que si tú quizás viniste esta noche diciendo: es un lunes más, déjame decirte, no es un lunes más, no es un lunes más, es un lunes que tú viniste a buscar de la presencia de Dios. Un lunes más es cualquiera, como un día más. Pero este es un lunes en la presencia de Dios.
un lunes donde estamos clamándole al Altísimo y declarando, papá, que es usted el que está obrando, que es usted el que está sanando, que es usted el que está llevando provisión, que es usted, Señor, el que está alzando nuestra cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, mi Rey, en el nombre del Todopoderoso, que usted levanta nuestras cabezas y hace resplandecer el rostro, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos como hijos suyos, Señor. Aquí estamos, Padre, derramados ante el pie de la cruz, trayendo, Señor, a memoria suya, Padre. A memoria, Señor. Todas nuestras causas, Dios. Y oro esta noche, Padre. Oro, Señor. Me pongo, Dios, a la brecha. Y hago vallado en el nombre de Jesús. Cubriendo nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestros ministerios, Padre, nuestras finanzas, nuestros negocios, Padre, los cubrimos y hacemos vallado esta noche. Señor Jesús, nos levantamos y alzamos manos esta noche, Padre amado, y yo oro, Dios, en el nombre de Jesús, por mis hermanos. Oro, Padre, porque el aceite, Señor, que hace falta en las lámparas, esta noche sea puesta en el nombre de Jesús. Oh, Rama Kenda, Enderebe Kenda, Rama Saya. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios Todopoderoso, derrame de ese aceite, derrame de esa unción, Señor, sobre sus hijos, que tanta falta hace, Señor. Oh, Padre, esta noche, Señor, yo oro, Señor, oro porque usted inquiete corazones a la búsqueda del Altísimo, oro porque usted, Señor, inquieta sus corazones, Padre, a que se vuelquen, Señor, a buscarle, Señor, a amarle, Padre, sobre todas las cosas, mi Rey. Oh, Padre bendito, en el nombre de Jesús, me uno esta noche, Dios, y oro, Padre, por todos los hogares acá representados, Señor. Oro, Padre, porque en esos hogares no falte la provisión, no falte el alimento material y el alimento espiritual, Señor. Que no falte el amor, Señor Jesús, sino que cada día, Padre, crezcamos en amor en nuestros hogares, Padre. En comprensión, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora queremos orar, Padre amado, por todos los enfermos, Señor. Quiero orar, Padre, porque conozco de personas, mujeres, Señor, hombres, que están batallando y librando enfermedades, Señor. Oramos esta noche, Espíritu Santo, porque usted visite esos cuerpos y les ministre, Padre, en el nombre de Jesús, y haya, Señor, sanidad. Oramos, Padre bendito, esta noche, Señor. Oramos esta noche, Padre, porque no falte la provisión, Señor, espiritual. Qué tanta necesidad, Señor, hay. No falte, Señor, el deseo de buscarle. Oramos, Padre, por aquellos, Señor, que han perdido sus seres amados. Porque usted les consuele, Señor. Oramos, Padre. Queremos orar, Señor, por aquellas madres, Señor, angustiadas por sus hijos. Para que podamos, Señor, entregarlos a usted, Señor. Y declarar, Señor, que le pertenecen a usted, Dios. Por aquella madre angustiada, Señor. Oramos esta noche para que usted lleve consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos orar por aquellas personas que no tienen empleo, Señor. Porque sea usted abriendo puertas, Padre. Porque sea usted, Señor Jesús, llevando la provisión de empleo, Señor, aquel que no lo tiene. Oramos por los hermanos que el día de mañana quizás tenga que presentarse, Señor, a hacerse
sus exámenes. Oramos porque sea usted glorificándose y que esos exámenes, Señor, salgan negativos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, mi Rey, por tener, Señor, esa respuesta suya como la tuvo la mujer del flujo. Y poder, Señor, escuchar con esa voz audible de nuestro Padre diciéndonos: tu fe te ha sanado. Tu fe, es tu fe la que te va a ayudar a salir adelante a través de nuestro Padre. Esa fe puesta en el soberano Dios traerá liberación a tu vida, traerá provisión a tu casa, traerá provisión de empleo, traerá sanidad a tu cuerpo, traerá bendición, traerá la armonía y la paz. Y toda palabra, como dice su palabra, toda arma forjada, dice, toda palabra forjada en contra tuya no va a prevalecer. Porque tu Dios Jehová es tu defensor, tu ayudador. Oramos esta noche porque Dios obre, porque Dios traiga paz. Paz a nuestros hogares y a nuestra vida. Que sea Él ministrando cada joven, cada anciano, cada niño de nuestra congregación y del mundo entero. Que sea Dios bendiciéndoles con esas bendiciones de lo alto a cada uno. Y que aquel que está esperando su milagro, que esta noche sea esa noche de milagro, que esta noche sea su noche de respuesta, que esta noche haya sido tu noche, que tú fuiste a la cruz y pediste perdón al Padre y le dijiste: Padre, perdóname, Señor, si te fallé, pero aquí estoy y me someto a tu voluntad, Señor. Haz tu obra en mí, Dios. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí, Padre, y sé tú el artesano de mi vida, Señor. Sé tu Padre el que dirige mi caminar. Sé tu Padre el que limpias el camino, Señor. Y sé tu Padre el que me ayudas a sostener mis brazos en lo alto para adorarte, para rendirme a ti, Señor, para alabarte, Dios Todopoderoso. Bendiga, Señor, nuestras gargantas, nuestra boca, Señor, y que de nuestra boca, Padre, salga para usted, Señor, la mejor alabanza. Que durante el día y la noche, Dios, podamos, Señor, bendecirle y alabarle a través de todo, Señor, lo que hablemos, Dios Todopoderoso. Que seamos esa sal en la tierra y seamos esa luz reflejada de Cristo Jesús en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos grandemente. Oramos, Señor, por nuestra nación. Oramos, Padre, porque usted visite, Señor, nuestro país, Señor. Cada hospital, Señor. Padre bendito, guarde, Señor, a todo ese personal que trabaja en los hospitales. Guarde, Señor Jesús, todo lo que tenga que ver, Señor, con todo lo que es el gremio de salud, Padre. Por favor, papito lindo, tenga misericordia, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra nación, Señor. Oramos, Padre, porque ese virus desaparezca de la tierra misma. Oramos, Señor, porque ese virus llamado COVID, Señor, desaparezca, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Oramos por nuestro pastor, porque usted traiga, Señor, fuerzas, fortaleza, sabiduría, y toda decisión que él tenga que tomar sea consultada, Señor, con usted. Traiga, Señor, a esos hombros de él, Señor, fuerza, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así oramos por esa familia pastoral, Señor, por toda su familia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en esta hora, por todas las necesidades, Señor, que hay dentro de nuestra iglesia, para que sea usted, Señor, el proveedor y el ayudador, Señor, de Iglesia que Mueve, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Bendiga a nuestro pastor Juan Carlos Jacín. Y así bendiga a todas las familias acá representadas, Señor. Nuestras madres, nuestros padres, Señor.
nuestros hijos, nuestros nietos, toda nuestra familia, Señor. Bendecimos a los que nos bendicen también, Señor. Y a los que no, también les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Y si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, y esta noche usted quiere hacerlo, ser como aquella mujer del flujo de sangre que buscó a Jesús, que esta noche usted le busque, rindiéndose a Él y recibiéndole, y poder decirlo: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mí. Perdona mis pecados, Señor. Y escribe hoy, Padre, mi nombre en el libro de la vida. Te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mí. Gracias doy al Padre por morir y resucitar al tercer día por mí. Gracias, Señor. Y si usted hizo esta oración, su nombre está escrito en el libro de la vida. Bienvenido al pueblo de Dios. También queremos esta noche hacer una parte importante, como es entregarle a nuestro Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. De lo que Él nos da, también nosotros darle a nuestro Padre. Señor Jesús, esta noche entregamos a usted, Padre amado, lo que a usted le corresponde. Entregamos, Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recíbala, Señor, como olor fragante. Señor, que sea una ofrenda remecida y sacrificial, Señor, en el nombre de Jesús. Al pie de la pantalla aparece un número de cuenta donde usted puede hacer el depósito de sus diezmos y sus ofrendas, que en gran manera aportan para poder avanzar en el trabajo ministerial de nuestra iglesia amada Kemuel. Ha sido un gusto, un honor poder estar con ustedes esta noche, no sin antes despedirnos y hacerles saber que durante la semana estamos cubiertos con palabra. Tenemos el día de mañana el culto de mujeres con nuestra hermana Laurita. Tenemos el miércoles nuestro culto de media semana con nuestro pastor. Día jueves, matrimonios. Viernes, Level Up. Y el sábado, jóvenes también, que ellos tienen su culto en proyecto. Así que tenemos palabra para diferentes edades a las cuales usted puede conectarse y tener esa palabra. Y el día domingo, que tenemos también en el Hotel Barceló nuestros cultos de día domingo, que usted puede hacer sus reservaciones al 777-4456. Ese es el número al cual usted puede llamar y así poder reservar su espacio a cualquiera de los cuatro cultos que hay el día domingo. No se olvide, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y al lunes próximo, si es la voluntad de nuestro Padre, estaremos nuevamente viéndonos y escuchándonos, si al Señor así le place. Que tenga un feliz descanso y gracias por acompañarnos y hacer iglesia de esta manera. Bendiciones a todos. Feliz noche. Dios le bendiga. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para
Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.